existen lugares adecuados para personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Lo más importante es que existe un lugar como el parque implementado para personas con discapacidad. Por eso es que los Baniños queremos apoyar, estamos apoyando a esta causa para que se cumpla el sueño y ellos tengan un lugar donde distraerse. Y disfruten de un espacio adecuado para las necesidades de nosotros, las personas con discapacidad. El sueño que tenemos los Baniños es implementar en el Parque Recreacional Juan Montalvo los juegos para que nuestros niños con capacidades diferentes y nuestros ancianos puedan llegar a distraerse sanamente. Bueno, como pueden darse cuenta, este es el espacio que vamos a ocupar para lo que es la implementación del gimnasio para adultos mayores y los juegos especiales para los niños con capacidades especiales. Un área amplia, grande, con accesibilidad, ubicada cerca del centro de la ciudad. De igual manera, fácil de poder ingresar al sitio con las seguridades del caso, lógicamente, para que sea de exclusividad para las personas que verdaderamente lo necesitan. Yo como madre estoy muy contenta de saber que van a hacer este parque en honor a las personas con discapacidad. Me siento muy feliz y yo sé que vamos a lograr este gran éxito que queremos. Si se logra concretar el sueño de nuestra ciudad, aproximadamente son 300 adultos mayores los que estarían siendo beneficiados con esta obra y también un alto número de niños con capacidades especiales. Esperamos que nuestra ciudad pueda cumplir el objetivo y poder darles a todas esas personas un sano esparcimiento y una diversión en este parque recreacional. Gracias, gracias, Baniños, por pensar en nosotros.